En la semana de la lactancia materna, expertos dan a conocer que la leche materna podría disminuir la posibilidad de que niños sufran de desnutrición crónica. Lo ideal es que las madres amamanten a sus hijos durante los primeros 6 meses de vida. En Guatemala, el 50% de los niños padece de desnutrición a causa de la pobreza que se vive en el área rural. A criterio de la jefa del Banco de Leche del Hospital Roosevelt, la desnutrición se puede prevenir si los niños son alimentados con leche materna desde la primera hora de vida. No dar ningún otro alimento al bebé, fórmulas o sucedáneos o cualquier otro alimento, simplemente lactancia materna exclusiva de 0 a 6 meses y prolongada hasta los 2 años de edad. La especialista recomienda 10 acciones para una buena lactancia, entre las que resalta evitar darles biberones o pepes a los niños. Estas recomendaciones se dieron en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia. A través de una caminata, concientizaron a las mamás sobre la importancia de amamantar a sus pequeños. Con imágenes de Alex Andreu, en una nueva era de información, Dulce Rivera, Noticiete.